espacio pues para saludarles y pedirles que no se cansen de aplaudirme a la juventud. El día de hoy es un día muy especial, vean cómo el Señor nos ama y nos ha dejado un poquito de grito para que disfrutemos de esta vida hermosa. Todos los que estamos aquí frente a la municipalidad, ojalá podamos aplaudirles a nuestras autoridades municipales que están haciendo su paso. Por favor, gracias, les agradecemos de verdad por aplaudirle a nuestras autoridades municipales. Agradecerles siempre por el gran apoyo incondicional que nos han brindado en estas actividades que se han llevado a cabo en este mes patrio, mes de septiembre. Y que hoy, a partir de las 5:30, pues estaríamos llevando a cabo la última actividad. De igual manera, a nuestras alcaldesas y alcaldes auxiliares, un saludo cordial y agradecerles también porque hacen su gran esfuerzo haciendo lo necesario para que el cantón o el lugar donde ellos están, pues sea cada vez un lugar mucho mejor para las personas que viven ahí. De igual manera les pedimos ese fuerte aplauso para nuestras bellezas representativas de esta bella tierra del girasol. Y si vemos, de verdad es un ramillete de flores que van desfilando ante nosotros. Y por qué no decirlo, también nuestras autoridades educativas que día con día pues se organizan para ver que la educación de la niñez patzunera sea cada vez mejor, más fructífera y que en el futuro tengamos ciudadanos más conscientes. Y también tenemos a un grupo acá muy especial que no ven horario, no ven tiempo, no ven inclemencia. Ahí están atentos para cualquier necesidad que así lo requiera. Así es que muy agradecidos nos estamos refiriendo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Saludos especiales para ellos. ¿Por qué no aplaudirles, señores? ¿Por qué marcamos el teléfono de emergencia cuando los requerimos? Y hoy, ¿por qué no brindarles un caluroso aplauso al servicio que le brindan a esta tierra hermosa de girasoles? Y por supuesto, no queremos dejar a un lado al grupo de maestras y el compañero que conforman el Comité de Fiestas Patrias, que gracias a ellos es que estas actividades que ustedes hoy disfrutan ha sido por organización de meses atrás para que hoy se lleve a cabo. Vamos viendo entonces el paso del primer establecimiento y nos referimos al Liceo Cristiano Monte Los Olivos. Felicitamos a su cuadro de alumnos destacados. Nuestras felicitaciones para ellos, para el personal docente. Saludos especiales a ella, señor Lesbia, que está guiando muy especial a este grupo de alumnos destacados. Felicitaciones, chicos y chicas. De igual manera, a las bellezas representativas que están en este establecimiento, ojalá que lo estén disfrutando. Gracias por hacer este paso. A las autoridades de este establecimiento, muy agradecidos. Y vienen ya el primer pelotón, el primer bloque, danzando, bailando al son de la música que van tocando los miembros de la banda escolar. Así es que escuchémoslos. Para esta banda, saludos al director de la banda, gracias por tomarse el tiempo. También vienen haciendo paso pelotón de jóvenes, gracias por decir aquí estamos a la patria y festejar los 198 años de vida independiente de esta tierra. Realmente la libertad no depende de nadie más que de nosotros. Si usted y yo pudiésemos cumplir con todas nuestras obligaciones, cada uno lo pudiese hacer así, seguramente no
habría mayor problema. Lo malo es cuando queremos que todos nos respeten, pero a veces nosotros no lo logramos hacer. Pueblo de Patzún, que cada día seamos un pueblo mejor, cada día superar todos los obstáculos que nos impiden a veces convivir en paz. Así es que agradecerles a las señoritas que están haciendo su paso, representando espacios y lugares muy especiales que hay en esta tierra nuestra que es Guatemala. Lugares que son históricos, lugares que nuestros ancestros dejaron huellas muy especiales. Por eso, muy agradecidos con estos alumnos, los felicitamos, y también este grupo de señoritas que nos traen la flor que identifica a esta tierra nuestra, el girasol. Saludos, señoritas, gracias siempre por dar lo mejor de sí a esta fiesta y a nuestra patria Guatemala. Nos traen también mensajes que son muy fundamentales para lograr una convivencia en paz, ¿verdad? Estos mensajes, llevarlos a la práctica sería lo mejor. Eso es lo que se requiere, por eso estos estudiantes nos traen esto. Y ahora vemos ya acercarse a la Academia de Artes JDIR. Para usted que no se ha decidido a qué quisiera usted dedicarse el resto de su vida, lo comentábamos allá abajo, decíamos, miren, a veces nuestros hijos no salen muy bien en matemáticas y les buscamos un tutor de matemáticas. Y no nos damos cuenta de que su fuerte, su lado especial es el arte. ¿Por qué no mandarle a una academia? Esta es la oportunidad, está la Academia de Artes, ¿verdad? A veces no logramos nosotros entender que no todos nacimos para lo mismo. Cada quien tiene su talento especial, su don. Por ello, están varias opciones aquí en nuestra tierra. Algunos quizá no dominemos mucho las matemáticas, pueda que dominemos el arte de la música. Por eso nuestras felicitaciones a estos estudiantes de la academia, de igual manera a su director, y los dejamos con la música que nos traen en esta linda mañana. Trayectoria, y a su señor director, el profesor Hidalgo, por brindarle calurosos aplausos a una persona incansable que ha dado lo mejor de sí a la juventud, y seguramente muchos de los que hemos pasado por las aulas del instituto ya contamos con alguna profesión, y orgullosamente digo, de ahí pasé por sus aulas en años anteriores. Saludos al señor director, de igual manera a sus estudiantes que se esfuercen cada día más y ser los mejores ciudadanos para el día de mañana. Nuestra felicitación para el Instituto de Educación Básica por Cooperativa y MEV. Así es que saludos especiales, felicitamos al cuadro de alumnos destacados y a sus bellezas representativas. De igual manera, un saludo cordial para el personal docente. Así es que saludos especiales, gracias también por decir presente en estos 198 años de vida independiente de nuestra tierra de Guatemala.
escuchar ese fuerte aplauso para este grupo de estudiantes. Y que recordarles que el próximo año el Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa estará en su primer cincuentenario. 50 años sirviéndole a Pachún. Gracias a todos los que han puesto su granito de arena en este establecimiento. Saludos especiales. Saludos a los compañeros maestros, profesor Lorenzo y al profesor Gilberto, personas que han dedicado su vida a la educación, de mucha trayectoria, de mucha experiencia, al profesor Eliseo Chafot, que en su momento nos enseñó el How are you. Saludos especiales, gracias a cada uno de ellos porque han hecho mucho por esta tierra de girasoles y gracias porque aún lo siguen haciendo con la nueva juventud.